Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Periódico Viral. Gracias a los más de 780 mil suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. La celebración de cumpleaños es un evento memorable en la vida de cada uno de nosotros. Y si eres uno de los hijos de Kate Middleton y el príncipe William, lo sabrás muy bien. Los duques de Cambridge están de fiesta. Y es que el hijo de Kate Middleton y el príncipe William cumple ya un año y está precioso. El adorable príncipe Louis se robó el corazón del mundo entero con las imágenes que compartieron en Instagram. El palacio de Kensington celebra la vida del pequeño. El mensaje en Instagram dice: el duque y la duquesa de Cambridge están encantados de compartir estas nuevas fotografías del príncipe Louis ante su primer cumpleaños. Las fotografías fueron tomadas a principios de este mes por la duquesa en su residencia en Norfolk. La imagen del príncipe Louis, con una sonrisa encantadora y un elegante suéter guinda, ya tiene más de 300.000 me gusta. Además, está vestido como un niño grande y se ve que está disfrutando del hermoso jardín. Eso sí, también compartieron una imagen en la que se le ve con un adorable suéter, con la imagen de un perrito y su camisa blanca. Pero lo que más encantó de esta fotografía es que es la misma camisa blanca y el pantalón azul marino que utilizó su hermano mayor a su edad. Se nota que en esta familia adoran las tradiciones. Además, los seguidores no dudaron en expresar que el pequeño Louis es idéntico a sus dos hermanos. Es una combinación perfecta. Obviamente también subieron fotografías con toda la familia completa. Sin duda, el príncipe Louis tendrá un gran festejo. Todos ya conocemos la romántica historia del amor de Kate Middleton y el príncipe William. Ellos se conocieron en la Universidad de St. Andrews, se enamoraron y tuvieron una relación de 5 años. Después terminaron, luego regresaron, hasta que se comprometieron en 2010 y se casaron en abril de 2011. Sin embargo, el destino ya había trazado sus caminos desde hace mucho tiempo atrás. Lo que muchos desconocen sobre la historia de los duques de Cambridge es que en realidad se conocieron cuando tenían 9 y 10 años, siendo Kate un año más grande que el príncipe. De acuerdo con la escritora y periodista Katie Nicholl, aunque la duquesa asistía al colegio Andrews Prep y el príncipe Ludwig Prep, ambas instituciones solían encontrarse con frecuencia para llevar a cabo partidos de diferentes deportes. Aunque Kate no estaba especialmente interesada en los niños, la llegada de un joven en particular habría llamado su atención. La escuela cercana de Ludwig Prep a menudo jugaba partidos contra St. Andrews Prep, y hubo mucha emoción cuando el príncipe William, que jugaba en el equipo, asistió a St. Andrews para jugar un partido de hockey cuando tenía 9 años. William, como Kate, amaba los deportes y fue uno de los mejores jugadores de hockey y rugby de su año. Por supuesto, la llegada del príncipe generó una oleada de emoción. Cuando William fue a jugar hockey, todos los niños querían saber por qué tantos coches se habían detenido en la entrada del colegio, porque obviamente era un evento algo inusual. Ya después supieron que eran los oficiales de protección y guardaespaldas de William y causaron gran revuelo. Mientras tanto, dale like a este video y deja en los comentarios una felicitación para el pequeño príncipe Louis.